Si la MCW ya era una de las mejores armas de todo el juego, en esta cuarta temporada la han vuelto a mejorar, siendo incluso mucho mejor. Y es que lo que hicieron en esta última actualización fue aumentarle su daño mínimo pasando de 20 a 22 puntos, lo cual, si bien no es una diferencia abismal, significa que a muy largas distancias vamos a estar matándote una bala menos. Pero si quieres sacarle el mayor provecho posible a este arma, esta es la mejor clase. Primero que nada, recordemos que la MCW se utiliza como soporte de sniper, ya que para muy largas distancias se mueve mucho el arma, no es excesivamente buena, por lo que te va a funcionar de mejor manera para cortas, medias distancias, en donde el primero que nada vamos a utilizar el kit de conversión, el kit Jack Raven, el cual nos va a dar mayor cadencia de disparo, mayor movilidad y manejo, mayor daño a corto alcance y mayor precisión al disparar desde la cadera y dispersión en postura táctica. De cañón vamos a estar utilizando el cañón pesado Second Line Mammoth, el cual nos va a dar mayor velocidad de las balas y alcance, mayor estabilidad al apuntar caminando, mayor velocidad al caminar apuntando y mayor velocidad de movimiento. De boca de cañón vamos a estar utilizando el supresor de destello compensado SEM35, el cual nos va a disminuir la onda del radar, nos va a dar mayor control de retroceso vertical y horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar. De acople vamos a estar utilizando el top de mano DR6, el cual nos va a dar mayor velocidad al apuntar con la mira, mayor velocidad al caminar apuntando, mayor velocidad de sprintar y mayor velocidad de movimiento. Y ya por último, en tipo de cargador, vamos a estar utilizando el cargador de 40 balas. Y es que actualmente no hay competencia alguna que le pueda hacer a la MCW como soporte de sniper, así que si tú eres una persona que juega con sniper, debes de utilizar este arma sí o sí. Pero si te sirvió este video, no olvides dejar un bonito like y suscribirte, que me estaréis ayudando muchísimo. Además, recuerda que todas estas clases siempre las probamos en los directos en la plataforma morada. Recuerda que hacemos directos de lunes a miércoles y los viernes a las 10 de la noche, hora Ciudad de México. El link está abajo en la descripción.